La 149, el ciento, 149 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, damos la más cordial bienvenida a los y las peticionarias, a representantes del ilustre Estado de Nicaragua, a todos los presentes, a quienes nos siguen por la página web. Eh, vamos a dar inicio a una audiencia que se refiere al uso de la fuerza por la policía en Nicaragua. Por parte de los peticionarios hay interés en denunciar el uso excesivo de la fuerza por la policía en Nicaragua. Eh, estamos atentos a escucharles, señores y señoras peticionarias. Podemos dar inicio. Muchas gracias y muy buenas tardes, señoras comisionadas, ilustres representantes del Estado. Mi nombre es Marcia Aguiluz de Segil, me acompañan Luis Carlos Bob también de Segil, Mauro Ampie y doña Vilma Núñez de Escorcia eh, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Eh, vamos a, a iniciar, bueno, brindando información actualizada sobre la participación de la Policía Nicaragüense en violaciones de derechos humanos ocurridas en el 2012 y en lo que va del año 2013. Inicialmente se va a hacer una presentación de los antecedentes y del contexto en el cual se están dando estas violaciones. Posteriormente se van a exponer el tipo de denuncias que están siendo tramitadas y sistematizadas por el CENIT y los hechos más notorios que ilustran esas denuncias. Y finalmente se van a presentar las conclusiones y peticiones que estaremos formulando a la Comisión. Sin más, cedo la palabra a mi colega Luis Carlos Bor. Muy buenas tardes, señoras comisionadas, a los representantes del Estado y a todas las personas presentes. Respecto a los antecedentes y el contexto de los hechos que expondremos, cabe precisar que la Policía Nacional de Nicaragua fue fundada el 5 de septiembre de 1979, en el marco de la victoria de la Revolución Sandinista. No obstante, tras un complejo proceso de transformaciones, vinculado con la transición democrática a partir de 1999, la policía se erigió como una institución civil, apartidista, reconocida por su profesionalismo y su nivel de organización, gozando de un gran respeto y confianza en la población. A ello contribuyó la reforma constitucional llevada a cabo en 1995 y la aprobación de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, donde prima el compromiso democrático y apolítico de la institución. Lo anterior ha permitido que dicha institución reciba diversos elogios provenientes de distintos órganos y autoridades de la OEA y el Sistema de la Integración Centroamericana, por logros en la prevención y sanción del delito. Sin embargo, y sobrellamos esto, estos esfuerzos del Estado se han visto limitados y reducidos sustancialmente en los últimos años, tal como ya fuera advertido en audiencias anteriores ante esta misma comisión. Precisamente, a través de las situaciones que expondremos a continuación, se evidenciará por qué registramos a la policía como la institución pública más denunciada, misma que demuestra dificultades importantes para sancionar los abusos de sus miembros y más aún para garantizar la ruta de las víctimas a la justicia. Según información proporcionada por la propia Jefatura de la Policía en mayo de 2012, de 3.231 policías denunciados en el periodo de un año, 530 fueron sancionados administrativamente y solo 37 de ellos fueron enviados ante la autoridad judicial, desconociéndose el resultado final del proceso. Adicionalmente, a la luz de la sistematización de denuncias hecha por el CENIT, se observará que en los últimos años el carácter apolítico y la actuación imparcial de la Policía Nacional comenzó a desdibujarse lentamente como resultado de la instrumentalización de dicha institución a favor del gobierno de turno. Lo anterior se evidencia en el otorgamiento de una prórroga ilegal desde septiembre del año 2011 a la primer comisionada Aminta Granera como directora general de la Policía. Ello permitió socavar la actuación apegada a derecho de dicha institución y comprometió la posibilidad de que la policía haga primar su deber de cumplir la Constitución y la ley. Es por ello que los peticionarios creemos que esta oportunidad se erige como un espacio oportuno para recordar al Estado nicaragüense que cualquier política de seguridad que se implemente debe reafirmar la incorporación de los estándares en derechos humanos, mismos que se constituyen como límites objetivos a la actuación de las fuerzas de seguridad. A continuación veremos un video donde se resumen algunos de los casos que eh, seguidamente mi colega Mauro Ampiel les detallará. El apoyo del presidente Daniel Ortega y jefe supremo de la Policía Nacional ha sido determinante para que Nicaragua tenga los niveles de seguridad que tiene y para que el mundo vuelva los ojos a este modelo que tiene la Policía Nacional de Nicaragua. Este modelo que describe la jefa de facto de la Policía Nacional, primera comisionada, Mita Granera es el que incluye actuaciones combinadas de paramilitares orteístas y la permisividad policial, como los hechos del 22 de junio en la protesta de los adultos mayores. Era una manada de gente que llevaban camisetas de la Juventud sanguinista y las caras tapadas. Eh, y yo me tiré al piso, al piso de los policías, y un policía me partió del estómago. Este... Mientras cinco no golpeaban, habían otros cinco o más de diez personas desbaratando todos los carros. Eh, luego nos. Nos pusieron boca abajo contra el suelo, nos contaron hasta 10 y nos dijeron que saliéramos corriendo. En total menosprecio a la inteligencia, el vocero policial comisionado Fernando Borges niega la existencia de la violencia policial y paramilitar. Presentando y manipulando a través de redes sociales y algunos medios de comunicación imágenes y videos de hechos que no ocurrieron en nuestro país y que tampoco fue realizado por nuestros agentes. Lo que denunciamos y condenamos públicamente. La violencia y la complicidad policial es innegable. En la búsqueda del cese de la represión institucional, las turbas fueron reprendidas por líderes de la Iglesia Católica. La, 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 la lucha justa. Sí, pero este no es modo, ancianos, este no es modo, este no es modo de hacerlo. No estamos, no estamos porque con esa música, no esa crean música no y esas camisetas del gobierno no están contribuyendo a la paz. O sea, seamos serios porque aquí no somos tontos tampoco. El doble rasero del discurso oficial de la Policía Nacional y el Ministerio Público aún mantienen en la indefensión a las víctimas del 22 de junio. Sí hemos recibido y sí hemos respondido varias diligencias investigativas que nos ha enviado la Fiscalía. A estas alturas, nosotros, Ministerio Público, y soy claro en decírselo aquí a usted, no hemos recibido absolutamente nada de la Policía Nacional. En la represión de la protesta social en Santo Domingo y Santa Pancha, la policía agredió y encarceló a los que protestaron contra la poderosa empresa minera de Dos Gol. Ante los señalamientos de malos tratos y violencia que rayan en la tortura, Aminta Granera dice creer en sus policías. Toda denuncia es recogida y se investiga por asuntos internos. Se quejan de que dormían junto al excremento que le hicieron hacer. Puede en ser que se quejen asuntos internos, me va a pasar el reporte por otra parte, y ese es el peor. La voy a protesta creer. política tampoco está permitida. Ante el fraude electoral de las elecciones municipales, la protesta no se hizo esperar. En Ciudad de Arío, murieron dos personas por la violencia paramilitar y policial. En Nueva Guinea, las agresiones trascendieron al respeto de la dignidad de las mujeres que dice mañana de dos los va a faltar para meterles en el culo a estos golaran putas. Yo me sentía como que yo no valía nada porque la autoridad que es la que me podían parar es la peor para uno porque ya Era lo que más estaban golpeando a los pobres presos porque uno no podía ni volver a ver porque ya lo golpeaban a uno. Solo los lamentos de aquellas pobres personas decían, ya no aguanto, ya no aguanto, así. La represión sigue. En octubre de este año, una cuadrilla de motorizados que son abastecidos de combustible por la comuna de Managua reprimieron a los que protestaron por el servicio de la empresa privada encargada de la modernización del transporte en Managua. Por supuesto, en presencia de oficiales de policía. No sé, no sé, no sé ni, ni, no sé ni cuál es la presencia de ellos ni el pleito que se tienen, no sé. ¿Usted no sabía que aquí había una protesta pacífica, ¿ya? No, negativo, no sabía. La impunidad de las agresiones, robo y violencia de la cual la Policía Nacional es autora y cómplice. Está lejos del tratamiento que la primera comisionada, Minta Granera, da a caso como el de las monjas teresianas, que denunciaron una estafa por 400 mil dólares. Por supuesto que el dinero debe devolverse, como dice Monseñor, sí o sí. Tiene que devolverse, tiene que devolverse. Por las buenas o por otro tipo de presiones que vamos a ejercer. Buenas tardes. Entre enero de 2012 y septiembre de 2013, el CENIR recibió un total de 1.096 denuncias contra la policía. En el último año, el porcentaje de comprobación de violaciones de derechos humanos alegadas ha pasado del 50% al 70%. La mayoría de estas denuncias están relacionadas con agresiones físicas y malos tratos al momento de la detención, represión de protestas sociales e incumplimiento del deber de proteger la integridad física de ciudadanos que demandan sus derechos frente a las fuerzas de choque progubernamentales que les agreden. También se recibieron denuncias sobre tratos crueles e inhumanos en las celdas policiales que en varios casos incluyeron la violación sexual de las personas detenidas. Debido al tiempo solamente presentaré algunos casos seleccionados. La desproporcional actuación policial y el uso indebido de las armas de fuego provocaron la muerte de varios ciudadanos. Tal fue el caso de Harold Amador Andino privado de la vida el 5 de febrero de 2012 a manos de la unidad móvil de inspección de drogas durante un operativo. Dos de los tres policías que participaron en el hecho fueron puestos a la orden del Ministerio Público, el cual presentó acusación en contra de uno de ellos por el delito de homicidio. Pese a recibir una condena de tres años, el policía no fue a prisión, ya que el juez suspendió la ejecución de la pena. Otro hecho de violencia que involucró a la fuerza policial. Fue la muerte de los ciudadanos Pedro Ramón Castro y Miguel Ángel Oliva, ocurrida la noche del 26 de julio de 2012 en una comunidad rural de Jinotega. A escasos metros de la casa del segundo, fueron interceptados por cuatro efectivos de la policía, resultando dos civiles fallecidos y dos policías heridos. La policía no ha realizado las ampliaciones de la investigación que fueron solicitadas por el Ministerio Público desde agosto de 2012 que por ley le corresponden. La fiscal del caso así lo ha requerido en tres ocasiones sin obtener resultados. Por otra parte, la policía ha tenido un rol activo en la represión de la protesta, sea esta motivada por fines políticos o en la defensa de derechos económicos, sociales y culturales. Fue así que la policía participó en la represión de la protesta contra los irregulares comicios municipales de noviembre de 2012. En Ciudad Darío... Miembros del ejército y la policía, a los que se sumaron simpatizantes del Frente Sandinista, se enfrentaron a los ciudadanos que, que protestaban por las irregularidades del proceso electoral. Como resultado del enfrentamiento, resultaron muertos los señores José Vidal Obando y Juan Miguel López. El CENID confirmó que la policía no fue diligente para investigar los hechos. Otros ciudadanos se quejaron de la violencia extrema a la que recurrieron los antimotines en Ciudad Darío el CENIC solicitó se abriera proceso de investigación a fin de determinar las responsabilidades penales sin obtener resultados. En ese mismo contexto, en Nueva Guinea, se registró una fuerte represión de la protesta contra los simpatizantes de un partido contendiente al oficialista. Se registraron graves hechos de violencia, especialmente hacia las mujeres. Así, 10 de ellas fueron sometidas a maltrato físico y psicológico de los y las agentes policiales, quienes le amenazaban con violarles y golpearles. La Jefatura Nacional de la Policía se comprometió a realizar una investigación a fondo. Sin embargo, a un año de ocurridos los hechos, no han informado nada sobre los resultados de las presuntas investigaciones anunciadas. Otra de las situaciones de represión en contexto de manifestaciones fue la ocurrida en la marcha contra la minera canadiense B2 Gold. A las 5 de la mañana del 9 de febrero, del año 2013, unos 200 antimotines desalojaron con violencia y procedieron a detener a más de 50 pequeños mineros de el capital, del Cafetal y del grupo Salvemos Santo Domingo. Los manifestantes opusieron resistencia y las autoridades lanzaron gases lacrimógenos y realizaron disparos con armas de fuego, resultando decenas de personas lesionadas. Alrededor de 140 personas fueron agredidas por parte de las autoridades policiales. La policía capturó a 40 personas, de las cuales 12 fueron trasladadas a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial en Managua. Por 10 días a ninguna de estas personas se les permitió ser visitadas por sus familiares, abogados ni por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, quedando absolutamente aislados e incomunicados. Una tercera situación que evidencia este tipo de actuaciones irregulares se dio a partir del 17 de junio de 2013, cuando cientos de adultos mayores se encontraban demandando al gobierno el pago de pensiones reducidas por vejez. Los adultos mayores decidieron permanecer como forma de protesta frente a las oficinas del instituto nicaragüense de seguridad social. La policía le cercó y mantuvo dicho aislamiento por tres días impidiéndole a los familiares y a la población llevarle agua y alimentos. Ante esta situación, distintas personas, entre ellas defensoras y defensoras de derechos humanos del CENID, fueron agredidos por la policía por asistir en apoyo a las inmediaciones del Instituto de Seguridad Social. En el mismo incidente, el periodista del Nuevo Diario, Roberto Martínez, fue golpeado por tres agentes policiales mientras daba cobertura a la protesta. A partir de estas agresiones se organizó un movimiento juvenil de apoyo a los adultos mayores, quienes llevaron víveres y expresaron su solidaridad permaneciendo en el sitio. Durante la noche del 20 de junio, la policía detuvo ilegalmente a ocho jóvenes, entre los cuales se encontraba Juan Carlos Arce, miembro del equipo del CENID, quien estaba plenamente identificado como defensor de derechos humanos y fue golpeado en distintas partes del cuerpo. Además, recibió agresiones verbales y amenazas a las que fue sometido en clara violación de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana. Los ocho detenidos fueron trasladados a la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía, fueron interrogados y golpeados sin respetar el derecho a la debida defensa y fueron amenazados con ser torturados. Horas más tarde, durante la madrugada, ocho camiones de la Alcaldía de Managua llevaron al lugar del plantón a unas 300 personas casi la totalidad de ellas encapuchadas, portando camisetas de la juventud sandinista. Este grupo infundió terror entre los jóvenes y los adultos mayores, diciéndoles que tenían 10 segundos para abandonar el lugar mientras le golpeaban. Según declararon los jóvenes, un grupo de los agresores vestían pantalones de policía y botas de uso militar y aplicaban técnicas de inmovilización o llaves pro propias de la técnica policial mientras el otro grupo estaba dedicado a robarles sus bienes, entre ellos algunos de mucho valor, como los siete vehículos y las pertenencias personales, como celulares, relojes, bolsos, billeteras y demás objetos de valor. La turba les desalojó violentamente y colocó autoparlantes con música alusiva a la campaña electoral del Frente Sandinista. En la protesta, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos tuvo conocimiento de una veintena de detenciones de manifestantes, y muchos de los detenidos tenían lesiones físicas visibles por golpes propinados ya fuera por la policía o por las fuerzas eh, de choque. Aunque resulte inaudito, la policía afirmó que las imágenes y videos que circulan en las redes sociales son hechos que no ocurrieron en Nicaragua y que tampoco fueron cometidos por agentes policiales. Teniendo en cuenta que a la fecha no se ha informado de investigación alguna ni detención de los agresores, el CENID considera que la policía debe cumplir su obligación de investigar de forma imparcial los actos de violencia antes narrados. Otros hechos que evidencian la deliberada omisión policial de prevenir el delito en que incurren las fuerzas de choque se dieron durante la reciente manifestación de organizaciones civiles contra la implementación del sistema de tarjetas para el pago del servicio de transporte. La policía también ha hecho frente común en la investigación gubernamental contra la libertad de expresión, como lo demuestra la expulsión. Del, del, del reportero Héctor retamal eh, en este caso corresponsal de la agencia France press que ocurrió el 7 de mayo de 2013 de igual forma durante los últimos años se ha conocido casos de violación hacia mujeres detenidas por parte de los custodios policiales algunas de estas conductas quedan en la impunidad como ocurrió en el caso de una mujer que fue violada en Tipitapa y eh, finalmente queremos enfatizar eh, que las restricciones a nuestra labor de defensa y promoción de los derechos por parte de la autoridad policial evidencian falta de comprensión del rol fiscalizador que nos corresponde cumplir respecto de la actuación policial y los derechos humanos. A continuación, la doctora Núñez presentará las conclusiones y peticiones correspondientes. Las denuncias expuestas contra la Policía Nacional de Nicaragua confirman, primero, el debilitamiento institucional asociado al decreto presidencial número 185 del año 2011, por el cual se extendió al margen de la ley la permanencia de la primera comisionada Aminta Granera en su cargo como directora general de la Policía segundo el deterioro del carácter profesional a político a partidario y respetuoso de los derechos humanos que la constitución le confiere a la policía por su compromiso con el partido de gobierno cuando se trata de prevenir agresiones a ciudadanos y ciudadanas que ejercen la defensa de sus derechos o acompañan a otros sectores en su lucha a quienes se consideran adversarios políticos. Tercero, el carácter represivo que ha venido desarrollando la policía como forma de acallar las protestas y reclamos de diferentes sectores frente al ejercicio de sus derechos con una evidente permisividad a la actuación de fuerzas de choque que incurren en actividades delictivas contra estas. Cuatro... Perdona, eh, ¿no querría usted... Eh hacer relación a las peticiones porque tenemos un minuto. Sí, con mucho gusto. Sí. De todas maneras, en el informe que les vamos a entregar sí. está todo bien detallado. Sí. Con mucho gusto. Gracias, Presidenta. Gracias peticiones. En vista de lo anteriormente expuesto, solicitamos muy respetuosamente a la ilustre comisión, primero, exhortar al Estado de Nicaragua a tomar las medidas necesarias para restablecer la institucionalidad, el profesionalismo y el carácter apartidista de la Policía Nacional. Segundo, recordar al Estado de Nicaragua que garantice que la policía cumpla con su deber de prevenir y, en su caso, investigar las agresiones en las que participan fuerzas de choque antes mencionadas. Tercero, exhorte al Estado de Nicaragua a cumplir con los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas. En consecuencia, se inste al Estado de Nicaragua a clausurar las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial en Managua, mismas que históricamente han sido un lugar de prácticas de tortura y malos tratos sobre las personas allí detenidas. Cuatro, recordar al Estado nicaragüense su deber de reconocer y facilitar la labor de defensores y defensoras de derechos humanos. Quinto, reiterar al Estado de Nicaragua que autorice la visita que insistentemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha estado solicitando desde el año 2009 sin obtener ninguna respuesta. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias a ustedes, señores peticionarios, señora peticionaria. Eh, quisiera hacer referencia a que nos acompaña por parte del Estado de Nicaragua el licenciado Luis Alvarado, ministro consejero de la Misión Permanente de Nicaragua ante la OEA, y la licenciada Agnes Alvarado, segunda secretaria de la Misión Permanente de Nicaragua ante la OEA. Tienen la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Eh, nuevamente, eh, permite extenderle nuestros cordiales saludos a los honorables comisionados y los distinguidos eh, peticionarios. Eh, saludar a los representantes del CENIT y el, el CEGIL presentes en la sala. Eh, estamos hablando de un tema eh, de suma importancia. Eh, hemos escuchado eh, de parte del CENIT y el seguir un apasionamiento político, eh, se nos han presentado como si fuesen un, un partido político en vez de una, de una comisión de derechos humanos. Pero bueno, la, la Policía Nacional es una policía comunitaria, profesional, humanista y legitimada. Contribuye a la convivencia y seguridad ciudadana con una actuación eficiente y eficaz contra la criminalidad. La prestación de sus servicios se fundamenta en el fortalecimiento, desarrollo y respeto a los derechos humanos aportando de esta manera al proceso de gobernabilidad democrática de nuestro país en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Humano. Desde su fundación ha sido formada en principios y valores profesionales, conocimientos técnicos, vocación de servicio, honor y respeto a los derechos humanos, lo que hace de esta institución una entidad legal y de alta credibilidad por parte de nuestra población, descansando esta fortaleza en su estrecha vinculación con la comunidad. Pilar fundamental. Sobre el que se sustenta el modelo de nuestra policía. Vemos cómo en los últimos tres años, del 2010 al 2012, de acuerdo a los instrumentos aplicados por las diferentes firmas consultoras sobre medición de percepción ciudadana, los indicadores de confiabilidad respecto a la Policía Nacional y de Seguridad Ciudadana se mantienen entre los rangos del 80 y el 85%. Obviamente, sectores de oposición van a decir otra cosa, pero entre de un país democrático como el nuestro, eso es normal. Como parte de su doctrina, la Policía Nacional ha venido trabajando en el fortalecimiento y respeto a los derechos humanos, constituyendo este un eje transversal de su modelo y sus actuaciones. En función de ello, impulsa y articula acciones en esta dirección con las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, involucrando a los distintos sectores de la sociedad. La Policía Nacional de Nicaragua, fundada en 1979, como lo dijera el representante del CEGIL, muy bien, eh, es parte de las transformaciones realizadas por la Revolución Popular Sandinista. Desde su fundación y durante sus 34 años de existencia, ha sistematizado diversas experiencias de cuerpos policiales, perfeccionando su propio modelo policial, el cual ha sido reconocido a nivel internacional, como el nuevo paradigma de la seguridad ciudadana y se ha denominado modelo policial preventivo, proactivo y comunitario, siendo su esencia principal el vínculo estrecho con la comunidad. Derivados de este modelo de atención a temas sensibles en la seguridad ciudadana, se han desarrollado algunos modelos especiales que tienen que ver con un modelo de atención integral a las mujeres para brindar una atención a las víctimas de violencia de género, violencia intrafamiliar y facilitar el acceso de las mujeres a la justicia. Tenemos un modelo de atención a la juventud orientado a prevenir la violencia juvenil. Contamos con una matología especial que incluye acciones y estrategias en las distintas etapas en las que se ven expuestas los niños, los jóvenes, los jóvenes y los adolescentes. Y hay políticas públicas eh, directamente relacionadas con el desarrollo de, esta, de este rubro. El modelo educativo de la policía consiste en un proceso de formación continua en temáticas relacionadas con la doctrina de ética, derechos humanos, actuación policial y todos los temas concernientes al quehacer policial. En el marco del modelo policial, en correspondencia con el plan de desarrollo humano, la directora general de la policía nacional una persona que goza de un gran prestigio nacional a nivel internacional, eh, ha puesto en vigencia eh, la guía metodológica para la aplicación del modelo policial articulado con el tejido social comunitario y los gabinetes de la familia, la comunidad y la vida, que permiten eh, que este modelo policial en Nicaragua atienda los problemas de seguridad ciudadana con una policía que trabaja desde la comunidad, por la comunidad y para la comunidad. En cuanto a las denuncias y su nivel de respuesta, encontramos que por cuarto año consecutivo se registran disminuciones importantes en las cifras de las denuncias, así como en los delitos de mayor relevancia e impacto social. Durante el 2012 se registró un descenso del 9.8% en relación al 2011 y en el transcurso del 2013 se registra una disminución de aproximadamente el 10.5%. La estructura de las denuncias refleja una situación de seguridad favorable. En relación a otros países de la región, en el 2012 el 77.8% de las denuncias registradas corresponden a faltas y delitos menores, y solo el 6.1% constituyen delitos de mayor peligrosidad. El nivel de respuesta de efectividad policial ha registrado incrementos notorios, alcanzando 83.7% en el 2012 y registrándose en el primer semestre del 2013 un 79% de efectividad. Contamos con 123 eh, comisarías de la mujer eh, se tienen proyectada la construcción de 30 comisarías más con el objetivo de darle una cobertura a los 153 municipios de todo el país para tener una cobertura nacional. Existe un trabajo preventivo con la comunidad y ahí hay un trabajo efectivo, incluso con los jóvenes, para rescatarlos y prevenirlos, eh, precisamente de, de acciones ligadas con el pandillerismo eh, y con todo tipo de situación que los pueda a ser eh, vulnerables. Eh, en este tipo de acciones preventivas con la comunidad se han impartido charla, 2, charlas, 2.187 eh, charlas, han habido 4.200 viviendas visitadas, es decir, hay una serie de actividades bien concretas con la población eh, precisamente para eh, eh, ayudar a que haya una, una convivencia sana en, en la comunidad. En lo que respecta al reconocimiento internacional del trabajo realizado en el enfrentamiento a la trata de personas, de acuerdo a los informes de trata de personas de organismos internacionales, Nicaragua actualmente cumple cabalmente con los estándares mínimos requeridos para la erradicación de la trata de personas. En el año 2012, Nicaragua es el único país en la región centroamericana que cumple cabalmente los estándares mínimos para la erradicación de la trata de personas, por lo que el Departamento de Estado de los Estados Unidos reconoció el trabajo de Nicaragua en el tema al nombrar en el año 2013, o sea, este año a dos funcionarios públicos, uno de la Policía Nacional y uno del Ministerio Público, como héroes que actúan para poner fin a la esclavitud moderna. Sobre las políticas institucionales para promover factores de protección frente a los factores de riesgo de los jóvenes, de riesgo, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través de la Policía Nacional con el apoyo de la cooperación externa construyó el Centro de Formación y Desarrollo Juvenil Juvenil, denominado Juventud, para dar continuidad a la atención, formación y desarrollo integral de adolescentes y jóvenes rescatados de las agrupaciones juveniles en alto riesgo social y pandillas juveniles. Y con ello promovemos un modelo educativo eh, encaminado precisamente a, que, a, a obtener progreso. Existe la voluntad del Gobierno el esfuerzo sostenido de la Policía Nacional por mejorar y fortalecer la seguridad ciudadana de los nicaragüenses, quienes a su vez la reconocen como una de las instituciones más confiables del país. A nivel regional, nuestra Policía Nacional está calificada como una de las mejores policías de Centroamérica debido a su reputación, calidad y profesionalismo, manteniendo a Nicaragua como uno de los países más seguros de la región. En cuanto al marco jurídico y normativo, eh, vemos eh, que el presidente de la República de Nicaragua, el comandante Daniel Ortega Saavedra, quien goza de una alta popularidad actualmente en nuestro país, aprobó el decreto ejecutivo 51- 2012 de reforma total al decreto 2696, reglamento disciplinario de la Policía Nacional de la República de Nicaragua, el cual tiene por objetivo la actualización del proceso administrativo disciplinario, la aplicación de un sistema correctivo disciplinario que garantice la sanción oportuna y efectiva de las infracciones administrativas, la ampliación de las infracciones disciplinarias para garantizar un desempeño policial apegado a los principios básicos de actuación y respeto a los derechos humanos. Para el cumplimiento de este nuevo reglamento disciplinario, la directora general de la Policía Nacional eh, ha eh, dispuesto eh, y aprobado una serie de disposiciones administrativas para el cumplimiento efectivo de, de dicho reglamento disciplinario. En cuanto al fortalecimiento de las instancias especializadas para garantizar el respeto a los derechos humanos, contamos con una división de asuntos internos encargada de las investigaciones de denuncias de oficio o que autoridades funcionarios y particulares formulan en contra miembros de la Policía Nacional, del cual el CENIT obviamente conoce muy bien, porque incluso tiene hasta un reporte estadístico de, de las denuncias que han interpuesto ahí. División de Supervisión y Control, la Dirección de Contrainteligencia Policial, la División de Integridad y Ética Policial, igualmente contamos eh, en la Dirección de Auxilio Judicial con una sección especializada de asuntos internos, y se ha creado la División de Supervisión y Control del Departamento de Patrulla. Esto para preservar el prestigio, la disciplina eh, y la vigilancia del personal policial durante eh, la, la ejecución de servicios. En cuanto al acceso a la información, eh, existe eh, espacios que le permiten a la ciudadanía eh, y medios de comunicación social y población general el acceso a la información sobre el comportamiento de la criminalidad y violencia, tales como la página web, la revista impresa y digital, programas de radio y televisión con micrófonos abiertos. Todo conforme a lo establecido en la ley de acceso a la información pública y la ley de la Policía Nacional y su reglamento. En cuanto a la formación y capacitación del personal policial en materia de derechos humanos, en el año 2012 eh, se creó el módulo Función Policial y Derechos Humanos, contando con asesoría del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. En el periodo 2012-Septiembre 2013 se capacitaron a 5.876 funcionarios policiales en diferentes cursos de preparación, en los cuales va a inserto de forma transversal la temática de derechos humanos. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos participa en el proceso de formación de la Policía Nacional, capacitando un promedio de 495 estudiantes de nuevo ingreso. En el periodo evaluado se capacitaron 1.050 funcionarios policiales y 1.351 promotoras para un total de 2.411 capacitados y capacitadas. Como acciones preventivas de promoción de los derechos humanos se han realizado 10 talleres de capacitación sobre el control de detenidos a 440 funcionarios que ejerce esa función a nivel nacional. Se han realizado 315 visitas a celdas preventivas del país conjuntamente con organismos no gubernamentales de defensa de los derechos humanos, entre ellos la Comisión Permanente y la Procuraduría eh, para los Derechos Humanos. Se han, eh, existe una comunicación constante del Inspector General de la Policía con los representantes de la ONG de Derechos Humanos, con la Comisión Permanente de Derechos Humanos, el propio CENIT, acá presente, eh, para atención de casos concretos. Hemos sostenido dos reuniones con representantes de la Organización Mundial contra la Tortura, a pesar de que en Nicaragua no existe la tortura. Sin embargo, como parte de la política de, de, de apertura, pues se, le, se, le, se les ha recibido. Existen coordinaciones con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos para diseñar módulos de capacitación de la función policial y derechos humanos, además del manual sobre transparencia en la actualización policial. Queremos agradecer al CENIT, quien... Eh, Ejecutó nueve talleres de capacitación en las delegaciones policiales en Estelí, Madrid, Nueva Segovia, Matagalpa, eh, Acapul y Delegación Managua con la participación de 225 policías. Y los aceptamos a que continúen con estas iniciativas que son positivas. Bueno. Vemos el cumplimiento eficiente de la aplicación de las medidas cautelares dictadas por la CDH para la protección de la vida y la integridad personal de los defensores de los derechos humanos. Tenemos también una atención inmediata a requerimientos en materia de seguridad que realizan promotoras de derechos humanos y asuntos de género, brindándose acompañamiento con personal policial a los activistas de derechos humanos en el desempeño de sus labores en zonas con algún nivel de riesgo para su seguridad personal. En cuanto a resultados, eh, a, a las denuncias por presuntas violaciones de derechos humanos durante la acción, eh, actuación policial, eh, Hemos escuchado eh, que se ha hablado incluso de dos casos, de varios casos acá. Eh, me quiero eh, referir rápidamente a, a uno de ellos antes de pasar a... a en el caso del homicidio en contra de al Alfonso Amador Andino, en ejecución del plan combate contra el tráfico, tráfico de drogas, cinco oficiales de la especialidad de drogas efectuaron registro de vehículos Sospechosos que circulaban por la carretera del Rama en el puesto de control de la ciudad de Lóvago. El sufrooficial Elmer Alfonso Pavón Pérez dio la señal del alto al conductor de la moto, la que es desatendida. Luego, eh, luego se produce el abordaje en la patrulla para darle seguimiento a esta persona. Eh, y luego de 7 kilómetros se le alcanza el mot motorizado, al cual le realizan disparos, cayendo al pavimento la víctima, identificada como Harold Alonso. Asunto interno realizó el proceso de investigación, se determinó sin responsabilidad administrativa a dos de los oficiales, no obstante, eh, contra, no obstante eh, siguió la investigación contra el oficial Cupertino Delgado González por uso indebido del arma de fuego, proponiendo como medida la baja, y posteriormente eh, se pasó al Ministerio Público, quien acusó. A, a esta persona por ser el autor de los disparos, siendo condenado por la autoridad judicial. Por lo tanto, una condena de, de este caso. Eh, eh, quiero ya para, eh, en el tiempo que me queda, eh, quiero referirme a que la policía realiza ingentes esfuerzos de investigación, de expedientes, eh, de investigación administrativa, eh, por ejemplo, de 2.412 expedientes eh, trabajados por presuntas violaciones a los derechos humanos, 1.677 resultaron negativos, 600 resultaron positivos y 135 se encuentran en proceso de investigativo. Se investigaron en estos 2.412 expedientes a 3.532 funcionarios policiales, encontrándose responsabilidad a, 70, a 742 funcionarios, lo que representa el 21% de los funcionarios investigados. Es decir, hay un trabajo eh, precisamente de, de, de investigación de, de, de todo este tipo de denuncias. Como parte de una estrategia institucional, se ha realizado un esfuerzo que se corresponde con la modernización del marco jurídico y normativo a fin de fortalecer las instituciones especializadas con que cuenta la institución para atender las conductas que puedan significar violaciones o infracciones a los derechos humanos de las personas. Nuestro plan estratégico institucional contempla un proceso de formación continua los que nos permite la capacitación y preparación de las fuerzas policiales en temas relacionados derecho a derechos humanos a las personas con eje transversal como un eje transversal convirtiéndose en herramientas de aplicación en las actuaciones policiales dentro de las estrategias institucionales desarrolladas en conjunto con el Estado y la comunidad instituciones iglesias universidades se impulsan acciones destinadas a atender la difícil situación que se enfrentan en las celdas preventivas de la policía nacional en ese mismo orden, la institución policial manifiesta de manera evidente un claro compromiso con el respeto a los derechos humanos, promoviendo y desarrollando, tanto desde el punto de vista normativo, organizativo, como de fortalecimiento de sus capacidades, para elevar los niveles de eficiencia y eficacia con el pleno respeto a los derechos humanos. De igual manera, este compromiso se evidencia con la investigación imparcial y profesional de todas las denuncias interpuestas ante sus instancias de manera oficiosa. Se registró un promedio de 114 denuncias mensuales por presuntas violaciones a los derechos humanos, destacando que el 82% de las denuncias provienen directamente de las personas afectadas ante la institución policial. ¿Qué demuestra esto? La, la, la fuente directa de las denuncias eh, evidencia el nivel de credibilidad y confianza en la institución policial. El resultado de trabajo que este modelo policial nos ofrece garantiza los niveles de seguridad ciudadana, contiguiendo una ventaja comparativa en relación a otros países de la región. Ante las denuncias que se reciben contra sus miembros, la policía actúa con transparencia y en el marco de la legalidad. Los datos que proporcionamos, los resultados de los procesos judiciales y los procedimientos disciplinarios internos confirman que la policía corrige y sanciona las transgresiones a su reglamento y envía a la orden del Ministerio Público los casos que así lo meritan. La policía no practique ni promueve la impunidad. Sugerimos a los organismos de derechos humanos. No politizar la actuación de la policía de Nicaragua, cuyo profesionalismo es reconocido nacional e internacionalmente, y están dispuestos a seguir en esa dirección. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, muchas gracias a usted. Le doy la palabra a mis colegas, comenzando por la comisionada Rosmaría Antoine. Perfecto. Good afternoon. Well, on the one hand, we are hearing that there's rampant police brutality in Nicaragua, or at least as an emerging issue, and on the other, that there's a model police force. So it's a bit difficult to sort of determine this is a hearing to get information. So we sit here to get information, and I suppose we never get the complete picture. Um, but certainly, particularly since the state has Acknowledged that the petitioners are credible NGOs. One would have to assume that, and they have worked with them in the past. That you know, we must place some credibility if they are saying that so many complaints, the frequency upon which we have complaints. And I did. Um, I mean, clearly, the, the whole issue of the of of police and their duty to uphold the law and to uphold law and order. We all recognise that there are times where. Force may be used, this force must be reasonable. But I think there's a baseline, and there is more of a concern, particularly where it involves the quelling of social protests and where that is related to an electoral process, which is what. I was hearing the petitions were saying that uh, when there have been elections and um, repressive practices in relation to that, so that is cause for concern. You do expect in every system that individual police um, officers may be overzealous, as the case may be. But when you begin to hear something which sounds more systematic, that when there are protests in relation to elections and the electoral process, I think there is cause for concern. And also, we heard, which was not addressed directly, I suppose it was addressed indirectly, that it has gone beyond a, an issue of of protests and quelling protests, and involves now um, the issue of rape. So. When we when we talk about quelling protests, yes, freedom of assembly, it goes further. It, we, we then begin to talk about your right to participate in electoral process, and of course, when we begin to talk about rape, that's a whole other kettle of fish to talk about um, women's women's rights. And clearly, rape is not only to do with women, but generally, women we saw in, in the um, in the in the in the slides. Um, I was very curious to know i would like to know in terms of the police processes for complaint even if we accept that this is not a police force that is dedicated to violence or repression but attempt to do a good job even so there will be breakdown what exactly are the the processes for complaints. So I heard that there are avenues for complete, but what some more it is, is it an independent, impartial investigatory process when there are complaints, or would the com police themselves, is there an internal process where they investigate themselves? Which in some countries that is what happens, and it usually is not a satisfactory process. So I would have liked to get some more detail about that as to the precisely how complaints are handled, notwithstanding how efficient and so on this police forces. I got a lot. Of information from the state about the efficiency of the police, but that is not an, an issue, I don't think. I don't think we are here to discuss whether the police have done a good job in in, in preventing human trafficking and so on. Very commendable, but that is not the issue. The issue is um, even though a police force may be efficient, that there seems to be an increase or a trend, as was said, towards um, the excessive use of violence. And even if it is only a creeping trend, it is of concern, especially. Where it concerns, as I said before, electoral process and goes into other areas. I would have. Um, I was thinking at first that perhaps what I could urge the state to have some sort of inquiry. But then, when I heard um, of how much interaction there already was with NGOs in, in Nicaragua, it seemed to me that I should ask whether there are avenues whereby the. Um, Petition, NGOs like the petitioners can in fact have a forum to bring these issues to the attention of the state, and has that been tried? Because I actually don't think that when there's a, a, the first instance of a problem or emerging problem of human rights that you go to an international human rights organization. So I would have liked to hear from both whether the state is receptive to that kind of avenue for airing out some of these concerns. Um, and I also want, well, I guess in the same vein, whether there, even if you have a complaints mechanism, whether in fact citizens are comfortable enough or is there enough trust to bring complaints of that nature to the police? So we got statistics and so on, but it wasn't clear to me that because of the perhaps impartiality and so on, whether persons would in fact feel free to go and make certain complaints. So that's my comment at this point. Muchísimas gracias, comisionada. ¿Comisionado, tiene algún comentario? Eh, bueno, ya la comisionada Rosa María hizo unos comentarios muy importantes sobre el tema. Eh, yo sí quiero eh, llamar la atención de que hay una coincidencia entre peticionarios y Estado en el sentido de. Existencia de unas denuncias contra la policía por un uso excesivo y abusivo de la fuerza. Eh, se habla de violaciones a los derechos humanos en los procedimientos de detención, en los procedimientos de allanamiento, que hay tratos crueles e inhumanos, y también se habla de la tortura en los lugares de detención, concretamente en la dirección de, de auxilio judicial. Eh, los peticionarios hablan de eh, que hay múltiples denuncias y el Estado confirma que contra la policía eh, mensualmente hay 119 denuncias. Eh, eh, yo no voy a hacer ninguna pregunta sobre el particular, sí me gustaría si, de, eh, si por parte del Estado nos eh, allegaran un informe en, el, eh, en donde nos indiquen cuál es el resultado de esas denuncias, si como, si como resultado de esas denuncias se abren investigaciones y cuántas sanciones se han impuesto. Contra miembros de la policía por ese uso excesivo. Y eh, también nos eh, eh, señalaba el Estado que hay cursos de capacitación a, a la policía, cursos de educación en materia de derechos humanos. También sería importante porque, desde el punto de vista preventivo, esas acciones son importantes. También que se nos a llegara información sobre esos cursos de capacitación de educación y de preparación de la policía en esta materia. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado. Por mi parte, quisiera al, a, al mismo tiempo de agradecer a ambas partes por la información proporcionada, señalar algunos aspectos positivos que veo en este diálogo. En primer lugar, me llama la atención positivamente el hecho de que eh, la, la sociedad civil está participando en cursos de capacitación y que por parte del Estado hay un pedido de continuar con, esa, con ese acercamiento y con ese apoyo por mejorar la Policía Nacional. En segundo lugar, eh, me parece muy bien que la sociedad civil eh, haga las denuncias que justamente se dirigen, a mi modo de entender, no por un sentido partidario o político, politizado, sino por mejorar la Policía Nacional, porque es una institución que la ciudadanía precisa y que debe cuidarla. Entendiendo en ese sentido las denuncias, por supuesto, a la Comisión le interesa, eh, por un lado, Conocer más de cerca la Policía Nacional de Nicaragua por toda su historia a partir del término de la guerra, el inicio de una policía que fue modelo y que de alguna manera sigue en, en muchos aspectos siendo un modelo de policía comunitaria, de aproximación, eh, de prevención. Sin embargo, nos preocupan estas denuncias, pero para bien, para. Porque todos en la región necesitamos que exista algún modelo de policía y ojalá pueda Nicaragua seguir siendo eh, esa policía que, que tuvo la oportunidad de construir a partir de, de hace unos años y que no se vaya descomponiendo como es el caso de muchas policías en la región. Necesitamos modelos, necesitamos... Que se siga cuidando por parte de la sociedad civil y del Estado a esta Policía Nacional Nicaragüense, porque la región precisa mostrar buenos modelos. Eh, la, la capacitación eh, es importante para la prevención, pero no es suficiente. Siempre va a haber eh, posibilidades de, de que las denuncias también sirvan para prevenir y que ese control que ejerce la, la ciudadanía pueda ser entendida como tal, como control social sobre una institución tan importante como la policía. Y escuchábamos y veíamos a, a una joven diciendo que es la policía la que debía protegerlos, pero sin embargo estaba abusando de, de ellos y de, y de ellas como jóvenes. Por lo tanto, nos gustaría mucho eh, seguir recibiendo... Información de ambas partes en relación a las denuncias contra la Policía Nacional eh, de Nicaragua y de qué manera esas denuncias eh, eh, tienen un mm, efecto en cuanto a eh, vencer la impunidad y en cuanto a las sentencias que son el mejor antídoto para los malos tratos y la tortura. Eh, también nos gustaría saber si en Nicaragua estaría dispuesto a alguna visita en este campo, en este específico campo, eh, por todo lo que dije anteriormente: que necesitamos entre todos salvaguardar la policía nicaragüense eh, y, y que siga siendo un, un ejemplo en la región. Eso, eso es. Voy a, a otorgarles nuevamente tres minutos a los peticionarios y tres minutos al Estado para hacer algunas remarcas, remarcaciones, ¿sí? Muchas gracias. Sí, en primer lugar, a hacer una aclaración general. Eh, yo creo que la policía nicaragüense es un baluarte de, de toda Centroamérica y precisamente nosotras hemos venido advirtiendo desde el año pasado los riesgos de la politización de la policía. El primer hecho, como se dijo acá, consiste en que se prorroga ilegalmente el mandato de la comisionada y ya eso violenta la institucionalidad. Había una legislación que establecía que podía estar por cinco años y que una vez que la comisionada o, o quien ejerce el cargo de director tenía que ser retirado para que llegue una nueva persona. Y en este caso, el ejecutivo, abusando de sus poderes, prorroga ilegalmente su mandato, de manera que ahora ella, no decimos que no ha hecho un buen trabajo, pero es que ya se violentó la institucionalidad. Y eso compromete la independencia de la policía. Ese es el riesgo cuando ocurren ese tipo de cosas. Entonces, desde ahí se empezó a comprometer la independencia de la policía. Y luego, si ustedes notan en la tendencia que hemos explicado, la tendencia de los abusos policiales se da, en protestas o en actos de manifestación en contra del partido de gobierno, ya sea porque ellos reprimen o porque permiten que fuerzas afines al gobierno repriman también. Entonces hay una tendencia, como lo vimos acá, lamentablemente, con las manifestaciones de representante del Estado. Felicita al CENIR cuando se trata de ayudar, que eso está muy bien y el CENIR lo va a seguir haciendo, pero resulta que cuando planteamos una crítica constructiva, somos opositores políticos. Es el reflejo de lo que ocurre internamente. Si alguien critica, entonces es opositor y se justifica la violencia y si alguien apoya todo está bien en Nicaragua y ese es el riesgo porque la policía no puede actuar en función de los intereses del gobierno tiene que mantenerse para que siga haciendo las cosas maravillosas que ha hecho pero que ahorita cada vez más se ve un deterioro para un importante sector de la población. Sí, eh, bueno el apasionamiento no es exclusivo de los partidos políticos, ¿verdad? Para defender los derechos se requiere precisamente pasión, ¿verdad? Eh, por eso precisamente decíamos que existe falta de comprensión de parte del Estado de la labor que llevan a cabo los defensores y defensoras de derechos humanos. ¿verdad? En cuanto a los talleres, eh, pues decirles a las comisionadas eh, que estamos teniendo dificultades para concertar los talleres, tanto en la Academia de Policía como en otros lugares. Por ejemplo, recientemente en Ciuna habíamos programado una actividad y los miembros de la policía de última hora avisaron con la actividad preparada que no podrían asistir, ¿verdad? Eh, por lo tanto, pues esperamos, como lo ha señalado también el representante del Estado, poder continuar con esta labor, sin embargo, estamos encontrando obstáculos, ¿verdad? Entonces, agradeceríamos que el representante del Estado pues transmita esta inquietud, ¿verdad?, a, a la policía para que eh, podamos continuar con este programa, ¿verdad? Eh, y también respecto de las investigaciones, eh, definitivamente hemos observado eh, falta de resultados, verdad. Hemos enumerado situaciones importantes que merecían y la policía de hecho se comprometió a investigar en el caso de la agresión a los jóvenes de Ocupa Ins, en el caso tiene pendiente la investigación, eh, la información que le ha solicitado la fiscalía, en el caso de las mujeres y los maltratos en Nueva Guinea. Eh, entonces, por lo tanto, este, este es una, un requerimiento, una demanda que, como organismo de derechos humanos, no corresponde hacer, ¿verdad? Y estamos esperando, pues también, los resultados de las investigaciones en el caso de, de Santo Domingo, del maltrato del que fueron víctimas eh, los pequeños mineros en Santo Domingo, ¿verdad? Y otros casos más. Eh, hay un problema que es el de la impunidad de las violaciones de derechos humanos, el caso que señalaba el representante del Estado eh, del, de la muerte del señor Harold. Eh, Sandino, eh, pues precisamente lo demuestra. Eh, la, auto, la autoridad policial, el único re, declarado responsable, fue condenado a tres años y eh, definitiva, la pena fue suspendida, ¿verdad? Eh, y esta es una, eh, una particularidad eh, que vemos con preocupación eh, en el caso de la policía: solamente el 3% de todos los denunciados son trasladados a los juzgados de esas causas, ¿verdad? Y desconocemos realmente el resultado de esas investigaciones. Muchas gracias. Eh, yo quería referirme a la preocupación que planteó la comisionada este, Antoine en cuanto a la imparcialidad, cuál es el trámite, el proceso que se sigue dentro de la Policía Nacional para eh, realizar investigaciones. Y efectivamente no hay una, una eh, investigación imparcial, es una sección de la misma policía que se llama Asuntos Internos y que es... Se constituye por consiguiente en juez y parte. Y cuando entonces solo imponen medidas administrativas, cuando las imponen, nunca se informa qué tipo de son esas medidas, ni cuándo este, van a terminar de cumplir ni quiénes son este, los responsables. Y cuando llegan los casos. A ser constitutivos de delitos y se envían al sistema judicial, hay una concertación entre las diferentes instancias eh, de, del Estado de Nicaragua que eh, los policías son absueltos o cuando llegan a ser condenados le imponen penas mínimas que no se corresponden con las establecidas en el Código para las por los delitos que cometieron y por ejemplo les ponen penas máximo de tres años para después entonces eh, ordenar la libertad este eh, condicional. Nosotros saludamos, saludamos que eh, la, la comisión haya planteado solicitar un informe al Estado. Pero nosotros quisiéramos pedirle a la policía de que se hay que respetar los pedidos internacionales de los órganos de protección de derechos humanos este, y que eh, se informe precisamente sobre eh, la respuesta que ha dado a todas las denuncias que hemos planteado. No queremos, como lo señaló el, el comisionado, estar eh, escuchando cada vez que hay una este, audiencia, lo que definitivamente nosotros quisiéramos que no estuviera alejado de la realidad en Nicaragua. Más que a nadie, a nosotros nos interesa que la policía, que una vez tuvimos, vuelva a recuperar su eh, carácter y eso fue precisamente uno de los planteamientos que hicimos a esta comisión. Muchísimas. Sí, gracias, señora presidenta. Eh, desgraciadamente, vemos la insistencia de los de la, de peticionarios de querer politizar el, el tema de la policía. Incluso desde el hecho de, de, la, de la propia permanencia o no, eso obedece precisamente a un debate político interno de los partidos políticos. Y es la misma oposición la que la que ha generado esa misma situación. Por lo tanto, eh, es responsabilidad del Estado mantener eh, funcionando la estructura del país, la estructura gubernamental. Eh, es importante dejar eh, claro con respecto a lo que dijo el, el comisionado Escobar Gil, eh, no existe coincidencia entre la petición del Estado por el uso excesivo de la fuerza, no, no podemos compartir esa, esa tesis que ellos plantean. ¿no? Es una tesis eh, eh, precisamente eh, parcializada y con un enfoque eh, destinado eh, y, y que obedece pues, a, a otro tipo de enfoques, pero que está alejado precisamente de lo, de, del tema de los derechos humanos. Con respecto a lo, a lo que ha sido el, el, el tema de, la, de, la, de las denuncias, eh, se cuenta eh, con 2.412 expedientes trabajados por presuntas violaciones de los derechos humanos. Estamos hablando de una policía transparente que incluso publica pues, la, 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 la información sobre estos temas, de los cuales 1.677 resultaron negativos. 600 resultaron positivos y 135 se encuentran en proceso de investigación. Se investigaron en estos 2.412 expedientes a 3.532 funcionarios policiales, encontrándose responsabilidad a 742 funcionarios, lo que representa el 21% de los funcionarios investigados. De los 742 funcionarios policiales con responsabilidad en actos de violación a los derechos humanos que no constituyen delitos, se les aplicó sanciones acorde al sistema disciplinario institucional. Estamos hablando de restricción en el lugar de servicio, recargo de servicio a 189 policías, amonestación a 54 policías, baja a 34 policías, traslado a cargo inferior a 12 policías, proceso para aplicar sanción a 49 policías. Es decir, hay, hay, hay información sobre el tema de las cosas que está, se están haciendo. Es decir, no, no permitimos la impunidad, por lo tanto no podemos aceptar los argumentos falaces que traen las la ONG a, a esta reunión. Es una falacia venir a decir de que hay, hay eh, uso excesivo de la fuerza. Es decir, ¿en qué país del mundo cómo una policía va a controlar a, 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 a grupos que llegan a subvertir el orden, sobre todo en protestas como fue la de los ancianos? Los ancianos, durante toda una época de protesta, pasaron meses ellos protestando, no hubo ningún accidente, sin embargo. Los grupos opositores vieron faltos de banderas políticas, quisieron apropiarse del elemento eh, y de la demanda de los ancianos para montarse en eso y crear eh, y subvertir el orden a nivel nacional. Obviamente la policía está en una obligación de, de, de atender eso. Finalmente... Eh, Finalmente vamos a trasladar eh, la, la petición de la, de la honorable presidenta de la Comisión Interamericana eh, de Derechos Humanos en el sentido de, 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 de la visita que quieren hacer sobre, el, sobre este tema ¿verdad? Y, y vamos a trasladar a las instancias eh, pertinentes de Nicaragua esa, esa información. ¿sí? Lo que quiero nada más reiterar es de que, eh, y nuevamente sugerir, eh, de que ante las denuncias que se reciben contra miembros de la policía, eh, la Policía Nacional sigue actuando con transparencia y en el marco de la legalidad. Eh, pues es por ello que hemos sugerido en esta, en esta audiencia eh, a las organizaciones de derechos humanos que eviten politizar un tema, un tema en el cual la, la, la Policía Nacional da un servicio a toda la población. Las mismas ONG se valen de la Policía Nacional para ir a hacer sus su visitas a sus lugares. No han, probablemente no se ha podido hacer la visita eh, y los talleres donde ellos quieren, porque hay que prever las condiciones de seguridad de la región. Sería irresponsabilidad meterlo a, a, a lugares en donde no se prestan las la debidas garantías. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a usted, señor ministro consejero. Señora presidenta, nada más disculpe. Es que esta es como la octava audiencia en la que las autoridades del Estado de Nicaragua dicen que sí. van a trasladar la petición. Sí. Que por favor den sí, una respuesta. Okay. Perdón. Eh, hemos, okay. hemos terminado, eso podemos hablar. Pero muy agradecida por las gestiones y vamos a esperar una respuesta concreta. Soy la más interesada en hacer esa visita porque estamos haciendo un informe a nivel regional sobre el tema y nos interesa conocer la experiencia de Nicaragua muchas gracias a los peticionarios espero estoy abierta a escuchar después y muchas gracias también a los representantes del estado levantamos la sesión